Descubrir Ecuador es aventurarse a nuevas experiencias de vida que nunca olvidarás. Sensaciones y emociones que no conocías te esperan en sus cuatro mundos. Desde la magia de las Islas Encantadas de Galápagos, arribando a las paradisíacas playas de la costa del Pacífico, subiendo a la Avenida de los Volcanes e históricas ciudades de los Andes, hasta conectarse con la naturaleza en su estado más puro, en la verde e inmensa Amazonía ecuatoriana, todo en el centro del planeta. Bienvenidos a Descubrir el Viaje de esta semana. El sueño de la humanidad desde que tomó conciencia de sí ha sido imitar lo que no puede. Y aún así, alcanzarlo. Aquí se puede volar abiertas las alas como pájaros o atados de un cable, recordándonos lo terreno de nuestra existencia. Aquella que desde la dignidad y la reivindicación se cuela por entre las cañas y serpentea para luego hacer un contraste entre la vida y la nada. Debe ser por eso que el cacao y el azúcar aquí se van combinando para crear cosas nuevas, ricas, hermosas. Eso solo pasa aquí, en La Troncal, el destino de esta semana. El cantón La Troncal forma parte de la provincia de Cañar, en las estribaciones de los Andes, ubicados al sur del Ecuador. Está ubicado en un punto de conexión entre Guayaquil, Cuenca y Machala. Limita al norte, sur y oeste con la provincia del Guayas y al oeste con el cantón Cañar de la provincia del mismo nombre. Para llegar a La Troncal desde Guayaquil, tome la ruta E40 por 24 kilómetros hasta llegar a la rotonda y tome la salida a la derecha por la vía en que se unen las rutas E25 y E40 durante 4 kilómetros. Hasta el siguiente redondel para tomar nuevamente por la E40 o transversal austral. Cuando llegue a El Triunfo, siga por la derecha durante aproximadamente 15 minutos y llegará a su destino. Venimos de todas partes por los ricos suelos de la zona y levantamos este pueblo con las manos puestas en el campo. Hoy te recibimos en esta tierra de trabajo y esperanza. Ven al paraíso de La Troncal, el mejor destino de tu semana. Visitar La Troncal es recobrar la historia ancestral y la reciente. Los antiguos cañaris denominaban a estas tierras como Rircay, que simboliza una figura mítica que relaciona la agricultura con la muerte, en un ciclo interminable de la creación de la vida. Esta dualidad es evidente en cada centímetro de estas tierras, que reverdecen de una productividad única. Pero es la caña de azúcar, su cultivo, riqueza e historia, lo que más describe cómo se integra y consolida esta ciudad, hoy conocida La Troncal, que hoy se abre generosa para recibirnos. Acá a La Troncal llegó gente de todas partes, especialmente ecuatorianos de todas las provincias, cuando ya comenzó el trabajo del ingenio, y empezó el montaje del ingenio. El ingenio empezó a trabajar creo que un mes de octubre, en el 67, ya tomó, digamos, posesión Astra, porque así se llamaba la empresa. ¿Qué significa Astra? Astra, Azucarera Tropical Americana. Oiga, el ingenio, para lo mejor, tal vez con unas 2.000 personas entre gente de campo y de fábrica, comenzó a trabajar. Pero trabajábamos, había unas personas que trabajaban por temporadas. El poblamiento de La Troncal es fruto de la migración tanto de campesinos y montubios de la costa como de indígenas y mestizos de la sierra y afroecuatorianos. Su población en época de zafra aumenta significativamente, ya que alrededor de 3.500 personas ponen sus manos y esfuerzo de manera temporal,
para contribuir en la cosecha anual de la caña de azúcar. Invito a todo el Ecuador, gente del extranjero, que vengan acá a La Troncal, porque La Troncal, en resumidas cuentas, es un sitio muy bonito, es muy atractivo. Muchas personas dicen que conocen La Troncal y les gusta mucho. Se suele decir que en La Troncal se puede combinar el cuy con el caldo de cangrejo, peculiar mixtura con la que se busca simbolizar el multifacético rostro culinario con que este lugar es capaz de deleitar a los visitantes. Un plato exquisito que absorbe ese cóctel de orígenes es el famoso bollo, que se prepara de al menos 19 diferentes formas. Bañar el Paraíso, desde el año 1975, se dedica a la preparación de los bollos, en la cual yo los he perfeccionado y preparo 19 clases de bollos. En este momento voy a realizar un bollo de pescado con camarón. Luego cogemos la masa que está precocida nomás. Luego le ponemos el maní, porque el maní es lo que en sí da gusto al bollo. Como ustedes pueden ver aquí, el pescado está adobadito. Y luego procedemos a ponerle los camarones. Este es el famoso bollo de pescado con camarón o bollo mixto. Nosotros utilizamos la hoja de ibejao, que es algo natural, que nace nomás en la finca. Eso es muy sencillo para amarrar un bollo. Primeramente amarramos las puntas, envolvemos, damos otra vuelta. Luego procedemos a cruzar las piolas. Y seguimos, agarramos la otra punta. Y ustedes verán que el bollo queda completamente amarrado y luego se lo pone a cocinar en 20 minutos. Este bollo ya está. Y además hacemos una cordial invitación, ya que el Balneario del Paraíso cuenta con lo típico desde el año 1975. Las diferentes variedades de bollos. Por ejemplo, el Canopy, tenemos montañas de lado a lado donde hacemos, donde la gente se cruza de un lado a otro lado y es una aventura muy, muy bonita. Se debe poner de esta manera. De esta manera le ajustamos aquí al cinturón. Esa línea amarilla sirve para la polea, lo cual nos permite deslizarnos por el cable. Está enganchado de esta manera. Esta de aquí es la línea que sirve, la línea de vida, que nos sirve para mayor seguridad en un caso llegase a romperse la línea de la polea. La posición en la que vamos a ir consiste en esta: las rodillas levantadas, los pies cruzados, la espalda un poquito inclinada hacia atrás y las manos en la línea amarilla que sujeta la polea. Podrá disfrutar de esta aventura en la hostería El Chorro, ubicada aproximadamente a 12 kilómetros de La Troncal por la vía E40. A todos los amigos que necesitan algo diferente
estar cerca de la naturaleza y comer la mejor comida de la provincia, vengan a Hostería El Chorro a pasarle un día increíble, un día a pasarle, no solo un día, puede ser muchos días, descansar aquí, dormir con la neblina, levantarse al día siguiente con aves y hacer deporte extremo, caminar mucho por la montaña, escuchar las aves, el tucán, las loras, los monos, escuchar algo increíble. Venga, les invito a que vengan a disfrutar. Esto es El Chorro. Volar colgado de un cable fuera poco, en la troncal se desarrolla con gran éxito el vuelo en parapente. Para mí es vivir, es disfrutar, es hacer algo que me gusta y no me canso de hacerlo. Es también compartir, es vivir una aventura de volar. Nosotros ocupamos equipos modernos. La seguridad la ponemos nosotros los que realizamos la actividad, ya que venimos haciendo también, nos preparamos haciendo cursos, haciendo talleres, yendo a competencias. Es lo que a nosotros nos hace dar más confianza en nosotros mismos. Completamente recomendado atreverse a volar por esta región. Los paisajes se combinan con la excelencia de los vientos para tener una experiencia de primer nivel. Para emprender el vuelo, debe llegar a la zona de despegue que está en el sector del Amarillal, en la vía E40, a 10 kilómetros de la troncal. Les invito a toda la ciudadanía en general, a la gente que disfrute la aventura de volar aquí en el Cantón La Troncal. Tiene una variada oferta hotelera para todos los gustos y presupuestos. La ciudad es un excelente punto de partida para llegar a los atractivos que ofrece el Cantón La Troncal. Hotel Fénix tiene los servicios de hospedaje con agua caliente, televisión por cable, televisores grandes. Tenemos aire acondicionado en todas las habitaciones. Habitaciones matrimoniales, unitarias, dobles y triples. Nuestra cordial invitación para que visiten este Hostal Fénix, que está ubicado aquí en La Troncal. Innovadores tratados con delicadeza y arte al alcance de la mano de todos los viajeros. Vino, manjar, chocolate, miel, todo esto con el mejor cacao fino de aroma del mundo. Conocido internacionalmente ahora como Cacao Arriba,
por la denominación de origen obtenida por el Ecuador. Nosotros nos dedicamos aquí a la finca, lo que es el cultivo del cacao nacional y del CCN. El CCN también es nuestro porque es originario del Ecuador. Y nos dedicamos al trabajo y al manejo de lo que es la agricultura y más que todo enfocados lo que es el cacao. Y lo vendemos en materia prima y también en elaborados, que hacemos varios derivados de lo que es el cacao. Que uno ya tiene el cacao en la huerta, que nosotros llamamos, ¿no?, la huerta. El cacao se pone amarillo y ya está de cosecha. Uno va y lo pica, lo saca, lo que es todo lo de adentro, la pepa. Se fermenta, se lo trae acá, se fermenta y luego se por 3 días y se lo echa al tendal a secar. En momentos cuando hay lluvias, no hay sol, entonces lo echamos a la secadora para que no se dañe la almendra del cacao. El tipo de cacao aquí tenemos de algunas clases, porque ahí tenemos el propio, el nuestro, que es el fino de aroma, el cacao arriba. Ese tenemos 2 hectáreas de cacao. Con ese cacao yo elaboro todo lo que es los derivados de cacao. Y tenemos el otro, que es el CCN, que es el ramilla, es el que rinde más. Ese rinde más, ese es para comercializar. Desde la Troncal hay 2 vías, puede ser por Puerto Inca, la vía Puerto Inca, que se entra por la Indiana a San Carlos, y la otra que viene de por Cochancay. Antes de llegar a Cochancay se entra por venir por Chucay, que igual llegan acá. Invito a conocer lo que es el campo, lo que es la agricultura, lo que tenemos de nuestro cacao aquí en el Ecuador mismo, que podemos disfrutarlo y poderlo comer sanamente para nuestra salud, que es muy beneficioso, el chocolate amargo. O la Troncal, como quiera que querramos llamarla, es la tierra en que la vida se levanta de la muerte. Esta ciudad que nos deja ese sabor de que todo es posible. Que la vida es un intenso camino de construcción que no se detiene y nos enseña. Nos seguirá esperando el vuelo de pájaros, la historia que nunca se olvida, el cuy, el caldo de cangrejo, los bollos. Sabemos que volveremos. Hasta la próxima ocasión, cuando nos volvamos a juntar en esta aventura de vernos como somos, para reafirmar que el Ecuador es nuestro orgullo y nuestro destino.